Acaba de amanecer en la comunidad de Santa Elena, en Sayacchepetén, en el norte de Guatemala. Mientras los niños entran a la escuela, sus padres se preparan para ir a trabajar a las parcelas en las afueras de la comunidad. Las familias campesinas continuarán hoy su capacitación al lado de los técnicos de Fundebase, institución socia de la Federación Luterana Mundial. En esta ocasión, intercambiarán conocimientos que permitirán la práctica de una agricultura sostenible que posibilitará la ruptura de los monocultivos tradicionales que por muchos años han limitado la economía y la alimentación de estas familias. Federación Luterana Mundial, sembrando esperanza en la medialuna quechí. A través de esta manera diferente de producir y cuidar la tierra, estas familias practican nuevas ideas que les garantizarán la soberanía alimentaria. Ahora podrán decidir con qué y cómo alimentarse de los frutos de la tierra. Bueno, el beneficio que trae la gente cuando ahorita están, tienen sus parcelas, tienen sus cultivos en su parcela, pues ya no están comprando, porque antes compraban la yuca, la piña, el banano, el plátano, ahora están cosechando, y ese es un beneficio de la familia, es que cuando sobra, pues venden y hay un ingreso en la familia. A 5 minutos de Santa Elena se encuentra la comunidad de Santo Domingo. Aquí, un grupo de mujeres inició un proyecto de crianza de pollos que tuvo como resultado la compra de algunas cabezas de ganado. Las zonas geográficas donde trabaja la Federación Luterana Mundial se extienden por toda la medialuna quechí, que abarca los departamentos de Alta Verapaz, El Quiché, Petén e Izabal. Media Luna Quechí la elegimos porque pedimos un diagnóstico a Infopres que nos hiciera un análisis, una investigación de la población más pobre entre las pobres del país. Y la población más pobre entre las pobres es la población quechí y sobre todo de Petén, Alta Verapaz y Quiché. Y geográficamente nosotros imaginariamente hacemos una figura de media luna quechí y por eso es que hemos optado por esa zona. Eso quiere decir que hay un concepto de desarrollo territorial, un concepto de desarrollo local, ¿verdad? Y creemos que los cambios no van a venir desde las estructuras del Estado, sino desde la construcción de lo local en relación con el Estado.